Esas son las imágenes que nos regala cada mañana este canal Parque Tele Medellín, iniciando este espacio de Mi Parque, Tu Casa, con todo el cariño en este miércoles 19 de agosto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha disposición para acompañarlos en este ratico. Manuela Esteves está desde casita y esperemos que esa comunicación hoy con ella sea muy fluida. Manu, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, y claro que sí, con toda la mejor energía y la mejor sonrisa le vamos a poner todo el empeño a este programa, porque trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, todo el equipo, no solamente nosotras dos, sino todo el equipo, el que está detrás de cámaras hace mucho para que esto sea posible. Pero bueno, nada, le vamos a meter toda la actitud para que esto fluya el día de hoy. Así es, Manu, y veo que estás con unas flores hermosas detrás, debe ser por los temas que traemos precisamente en este espacio. Vamos primero a regalarles esa frase a nuestros televidentes maravillosa que nos gusta cada mañana, y luego a continuación estaremos dándoles los temas del día, y ahí la tenemos en pantalla. Soltar aquello que nos duele es un acto de amor propio, el mensaje que les dejamos en Mi Parque, Tu Casa el día de hoy. Bien, Manu, ahora sí, vamos a contarles... ¿Qué tan peso eso? No, soltar lo que nos duele, pero bueno, nada, eso es un proceso, que eso no se hace del día a la mañana, pero bueno, ahí vamos en ese día a día. Yo les voy a contar cuáles son los invitados, quiénes son los invitados y cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a hablar con la subsecretaria de Desarrollo Rural, porque hay una campaña muy bonita que se llama Flores de Medellín, donde 78 familias floricultoras de los corregimientos de San Cristóbal y Santa Elena se van a ver beneficiadas, y solamente nosotros somos tenemos como el poder de poder ayudarlos. Así que les vamos a contar de qué se trata y por qué las flores siempre hacen que la casa y el ambiente donde estemos sea bonito, armonioso. También vamos a hablar con Carolina Henao, ella es la directora de la Fundación Avon para Colombia, donde vamos a hablar de la violencia contra las mujeres. Así que muy atentos, porque esto es de salud mental y esto es de salud familiar. Y también por parte del INDER, como todos los miércoles, vamos a tener a un formador que nos va a hablar de yoga como herramienta para manejar la ansiedad que quizás en este momento muchos podemos estar pasando por el tema de estar en casa tanto tiempo. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy, Sandrita y televidentes. Muy bien, el teléfono es el 268-6033 para que ustedes se comuniquen con nosotros, si quieren saludar a alguien, si quieren participar con los temas que tenemos, y a través de las redes sociales @telemedellin con el hashtag Mi Parque, Tu Casa, también nos pueden dejar sus mensajes ahí, porque Carolina está muy atenta, muy pendiente, y ella continuamente nos pasa pues todos esos mensajes que ustedes nos dejan. Vamos a darle la bienvenida a Juliana Colorado, como lo decía Manu, ella es la subsecretaria de Desarrollo Rural, y pues este proyecto tan bonito que tienen de Flores de Medellín, vamos a ampliarlo. Juliana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos, muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar invitada el día de hoy en este programa. Bueno, empecemos contándoles a nuestros televidentes cómo nace esa iniciativa de comercio virtual, ¿de dónde parte esa idea? Claro que sí, esta idea nace a raíz de esta contingencia, del COVID-19 y del aplazamiento, digamos, de la Feria de las Flores para el mes de noviembre, pues como es de conocimiento de todos nosotros. Entonces, nuestros floricultores, tanto del corregimiento de San Cristóbal como de Santa Elena, tenían la necesidad de sacar al comercio pues las flores que ya tenían sembradas para esta época. Entonces, con ese objetivo nació esta campaña Flores de Medellín. La idea es que nosotros mismos nos apropiemos y nos vinculemos con nuestros productores rurales, con nuestros floricultores. Como lo decían ahora, esta campaña, esta estrategia está apoyando a 78 floricultores de dos de nuestros corregimientos, Santa Elena y San Cristóbal, y la idea es darle comercio, darle salida a esta flor, entendiendo sobre todo que el corregimiento de San Cristóbal, su mayor producción es de follaje. Entonces, el valor agregado son las flores, las pocas flores que tenemos en este territorio, y las lindas flores con que cuenta el corregimiento de Santa Elena. Entonces, así nació la idea. Ustedes acá me ven rodeadas de hermosos arreglos florales, que los pueden encontrar en una
página web, que es www.compralocal.medellindigital.gov.co, los van a encontrar a precios muy módicos. Permanentemente estamos cambiando esos arreglos florales porque cada vez que bajamos flores de los territorios es porque son las flores que necesitamos dar como premura para sacarlas, pues para darles salida. Juliana. Por eso la baja permanente los arreglos en la página. Juliana, yo tengo que decir que esos arreglos, o sea, tienen sentimiento, y tienen sentimiento antioqueño, tienen sentimiento paisa, porque sabemos que es de nuestros corregimientos, y que estos arreglos, con toda la capacitación que ustedes también les han brindado por parte de la administración, es posible que esto lo tengamos en casa, que pasamos de verlo en el gran desfile que tenemos de silleteros, que dejamos de verlos allá en el corregimiento de Santa Elena cuando normalmente íbamos y visitábamos en esa época de Feria de las Flores, pero ahora las podemos tener en casa. Entonces también es como que esa parte donde todos en este momento estamos hablando de reinventarnos, esto es reinventarnos, los tenemos en casa, y nosotros como antioqueños o esos visitantes que en este momento les tocó la pandemia aquí en la ciudad, se pueden apropiar de este tipo de arreglos florales, entender que la administración también los está apoyando, que esto en casa también hace un ambiente maravilloso, y saber que es cultivado, saber que lo recogen nuestros campesinos y que son arreglados por ellos, yo creo que tiene un sentimiento mayor. Hay que decir que también ustedes están haciendo toda la parte del protocolo, porque muchos dirán, ok, listo, yo compro ese arreglo, pero cuando llega a mi casa, todo ese protocolo de seguridad también se está realizando, y es un engranaje que se está teniendo por parte de los campesinos y por parte de la administración para que pueda llegar a las casas. Sí, sí, un espacio que nos colaboró Plaza Mayor. En Plaza Mayor tenemos una dotación completa, pues donde llega la recepción de las flores, donde tenemos a nuestros expertos floristas, pues en las tendencias, digamos, modernas de estos arreglos florales, pero desde allá se manejan todos los protocolos de bioseguridad, o sea, completos, desde que se recoge la flor en campo hasta que llega a Plaza Mayor, luego el procedimiento para organizar estos arreglos y en la distribución. Todos cumplen con las medidas de bioseguridad que fueron aprobadas por Salud y por la Secretaría de Gobierno. Efectivamente, bueno. En cuanto a lo que decían, que esta estrategia genera mucho sentimiento, efectivamente, en estos momentos estaríamos pues en condiciones normales viviendo la Feria de las Flores. Sabemos lo que para todos nosotros significa esta fecha, lo importante y lo arraigada que la llevamos pues en el corazón, pero trayendo estas flores y dinamismo y comercialización a esta variedad de flores, pues puede un poco de lo que significa esta época desde nuestros hogares y adornar, pues entendiendo que si compramos una flor, un arreglo floral, estamos contribuyendo con la economía y la dinamización económica de nuestros territorios rurales. Juliana, es cierto lo que dices, y yo me conecto precisamente con eso que expresas, porque hay un sentimiento y hay una preparación de todo un año. Todas esas personas que viven precisamente de esto están esperando con ansias la Feria de las Flores, porque es una época en la que precisamente van a poder vender sus flores, en la que van a poder disfrutar también de toda esta tradición. Y qué bueno también que, partiendo de esta pandemia, de esta situación dura que vivimos a nivel mundial, pues también se encuentran esos espacios para realmente hacer posible que estas flores también tengan salida, como tú misma lo has dicho. Entonces yo quisiera que les contáramos a nuestros televidentes cómo se puede descargar ese catálogo, cómo la gente puede acceder a estas flores, solicitarlas y con todas esas medidas de bioseguridad tenerlas en casa. Claro que sí, pueden ingresar a la página web www.compralocal.medellindigital.gov.co o simplemente ponen en el buscador compra local e inmediatamente los lleva a nuestra página. Es una página muy amigable que tiene dos botoncitos, un botón de mercados campesinos que también hace parte de la subsecretaría y otro botón que se llama flores. Ingresan a ese botón y van a ver el catálogo que va a estar disponible, digamos, el día de hoy, porque como les decía ahora, permanentemente el catálogo está variando en el sentido de
cuál es la flor o el follaje que debemos de dar salida, pues como en la inmediatez. Entonces digamos que estamos trabajando también a nivel comercial como en tiempo real para sacar lo que más necesitamos según la urgencia de nuestros floricultores. Subsecretaria, hay que decir que las personas dirán, pero es que de pronto es muy costoso porque las flores a veces o los arreglos florales a veces son altos de precio, pero hay que decir que aquí en esta página que usted nos está indicando y que estábamos viendo es desde 12 mil pesos, 25 mil pesos, usted va a poder encontrar arreglos muy bonitos que puede usted tener en casa o simplemente enviárselos a alguien, sin motivo o con motivo, pero es como el mensaje de decir, vamos a apoyar a nuestros campesinos y vamos a hacer feliz a alguien. Sí, yo les cuento un poquito. Digamos que en época normal, nuestros floricultores, digamos de Santa Elena, ellos tienen una dinámica muy diferente al corregimiento de San Cristóbal. Entonces, en Santa Elena, la dinámica de la flor pues, es en relación o gira en torno a lo que significan nuestros silleteros. Y allá trabajan mucho el tema del turismo. Y para organizar pues, sus silletas y lo que les queda de excedente de las flores, pues la comercializan. En el corregimiento de San Cristóbal trabajan muy diferente. En este corregimiento producen muchísimo más cantidad de follaje y flores un poco más comerciales. Entendiendo que este material del corregimiento de San Cristóbal comercializa más fuera del territorio nacional, fuera del territorio urbano pues de Medellín y sale digamos a la costa, a Santa Marta, a Barranquilla, a Cartagena. Entonces el valor agregado que le estamos dando es juntando la producción de ambos corregimientos y transformándolos en estos lindos arreglos florales. Se me fue la otra pregunta que me hacías, qué pena. Ah, bueno, qué pena, sí, en relación a los costos. En relación a los costos, cuando ustedes se meten a la página compralocal.medellindigital.gov.co, van a ver que son precios muy módicos. De esa subsecretaría estamos apoyando todos los circuitos cortos de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Intermediación para nosotros desde la subsecretaría no es viable. Nosotros estamos eliminando cualquier tipo de intermediación. Entonces, cuál es el precio que se le da por la comercialización de estos está por encima de cualquier lugar donde ellos lo comercializan. Ellos suelen comercializarlo en la placita de flores, en la mayorista o en la minorista. Por medio de estos canales digitales que tenemos dentro de la subsecretaría, el valor para ellos está por encima del promedio normal con el valor pues, agregado que desde esa subsecretaría también estamos en toda la dinámica en relación a los domicilios, o sea, a todo el tema logístico. Muy bien. Entonces, vean acá, unos precios muy por debajo, nuestros productores están ganando, digamos, muy por encima de la comercialización normal, como ellos lo hacen. Perfecto. Ella es Juliana Colorado, subsecretaria de Derecho Rural, que hoy nos viene a hacer esta invitación. Y yo quiero agradecerte de verdad, Juliana, por estar aquí, por crear, no sé, como esa intención en las personas que nos están viendo de ayudar a estas 78 familias de floricultores a través de Flores de Medellín. Con toda esa plataforma que ustedes se han creado precisamente para darle salida a esas flores, agradecerte por estar con nosotros. Quiero que nos dejes un mensaje final y hagas tú misma esa invitación para que las personas pues, se unan, pero que sea muy breve porque ya nos vamos a un corte. ¿De acuerdo, Juliana? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Dos cositas. La primera, darle salida a todas estas flores de nuestros territorios rurales depende de cada uno de nosotros. Entonces, esto va a ser como un aporte, una gotica que entre todos podemos ayudarles a dinamizar los territorios. Dos, pueden encontrarlo en la página www.medellindigital.co y tercero, se nos vienen grandes sorpresas para amor y amistad, también con nuestros floricultores. Ay, maravilloso. Muy bien. Gracias, Juliana. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir compartiendo contenidos de interés.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Saludo con excelentes recomendaciones. Hoy nos acompaña Gregorio de Vita Francesa y precisamente es él quien nos va a contar de qué se trata, qué es este producto. Claro que sí, una feliz mañana para ti, Daniela, y una feliz mañana con un saludo especial para todos ustedes que están en casa. Vamos a hablar de Vita Francesa. Vamos a hablar del producto natural que hoy usted tiene la oportunidad de que esté en sus manos. Vita Francesa es el elemento natural que se convirtió en el producto más consumido, el más recomendado por la altísima efectividad que tiene, Daniela y ustedes en casa, para casos severos. Estoy hablando de casos severos de agotamiento, de cansancio físico, cansancio mental. Esto es Vita Francesa, certificada por el INVIMA como un alimento especial para el consumo de todo tipo de personas. Gregorio, en la actualidad suceden dos cosas importantes. Uno, estamos en casa y estamos recargados de emociones. Segundo, estando con teletrabajo, en muchas ocasiones tenemos muchísimo más trabajo en casa que cuando estábamos en la oficina. Eso nos lleva a agotamientos severos. Claro que sí. Es más, nuestras cargas laborales, físicas y mentales se duplicaron. Uno dice, estoy en casa, pero ¿por qué estoy trabajando más? Y es evidencial. Nosotros nos acostamos más agotados, el rendimiento físico baja, aparte de eso tenemos parte de sedentarismo, no hay tiempo para hacer deporte, entonces comienzan a llegar los inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? No terminamos durmiendo bien, nos levantamos con los niveles de energía muy bajos. Entonces, al levantarnos con los niveles de energía bajos, tenemos días llenos de cansancio, se nos olvidan las cosas, cansancio físico, visual, pereza mental para estudiar, para leer. Pero ahí es donde, Daniela, y ustedes en casa, entra Vita Francesa a hacer un efecto increíble. Vita Francesa lo que ayuda es a recuperar, a revitalizar, a fortalecer, a brindar la energía que el cuerpo pierde, pero sorpréndase con el beneficio más increíble que tiene Vita Francesa. Es que empezamos a dormir profundamente. El sueño es lo que el cuerpo más necesita y sobre todo el sueño reparador, ese sueño medicinal que hace que sus músculos, los tendones, el cerebro descanse. Una persona, cualquier persona, joven, adulto, una persona de tercera edad que duerma bien, generalmente su salud es incomparable. Tiene defensas altas, tiene vitalidad, huesos fuertes, músculos fuertes. Pero usted con Vita Francesa lo puede lograr, es muy sencillo. Ahí hablaste de algo muy importante. Este producto está indicado ¿para quiénes? ¿Para adultos? ¿Para pequeños? ¿Quién lo podemos consumir? Desde un niño de 5 años, los niños pues difícilmente a veces para que tome pastillas es difícil, lo podemos disolver, diluir en cualquier jugo. Lo toma usted 2 veces al día, jóvenes, adolescentes, personas de tercera edad. Oigan esto, que es algo fundamental en Vita Francesa, no tiene contraindicaciones, Daniela. Lo puede tomar una persona con hipertensión, con problemas de presión, una persona con azúcar. Es que los componentes son totalmente naturales y sobre todo uno que se llama L-arginina, que es especial para personas con presión arterial alta. Está elaborado, hecho de puras vitaminas, de un alimento especial. No tiene contraindicaciones, repito. Y la dosis perfecta que usted debe tomar de Vita Francesa es 2 veces al día. No debe consumir más. Una en la mañana, otra en la noche. No, en el momento que la tome, no tome café. Y el resultado es inmediato. Usted empieza a sentir el cambio. Empieza a sentir vitalidad. Empieza a sentir energía. Pero totalmente natural. Pero sobre todo, dormir bien. Dormir profundamente, que es lo que el cuerpo más necesita. Gregorio, esta es la parte más importante y la que los televidentes siempre esperan con ansias. Porque para nuestros televidentes en Mi Parque Tu Casa tenemos una promoción. ¿Cuál es esa promoción? Es la mejor. Estamos hablando de una promoción especial. Todos los que visitan nuestra página Fénix, que conocen Vita Francesa, saben que este frasco, que tiene 30 pastillas, individualmente tiene un valor de 30,000 pesos. La promoción es que entregamos no uno, sino 4 tratamientos, cada uno con 30 pastillas, son 120 pastillas en total, por tan solo 49,900 pesitos. El domicilio es gratis, la entrega es inmediata, hoy mismo la hacemos. Aquí en Medellín, si usted está en cualquier municipio, cualquier rincón de Colombia, en cualquier ciudad, le hacemos llegar el producto con un mínimo recargo. Así de que marcando ya, los teléfonos están en pantalla, 609-0110. Pero mucha atención, tenemos un regalo especial. 18 unidades de este hermoso bafle. Esto es un reproductor musical con altísimo volumen.
Aparte tiene para USB, tiene conectividad de Bluetooth para su celular, para su equipo, para lo que usted quiera. Es radio FM, excelente, es un regalo especial. Y todo por tan solo el precio promocional de $49,900. Así de que, Daniela, usted está en su casa marcando ya 609-0110. 609-0110 y asegure su pedido con un WhatsApp, una llamada directa o llamada perdida a nuestro celular 310-513-4100, 310-513-4100 y 609-0110. Gregorio, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Aquí algunas de las excelentes recomendaciones que les tenemos aquí en nuestro programa. Continúen ustedes con más información. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa. Miren pues ese invitado maravilloso que tenemos hoy a este espacio. Y también ustedes están en casita enviando sus mensajes. Gracias a Carolina Jiménez, nuestra compañera de redes, que nos envía estos saludos. Luz Lopera nos dice muy buenos días para todos. También tenemos un saludito por aquí de parte de Romualdo Cristóbal Gallegos. Nos dice buen día y también nos saluda Diana Milena Valencia. Gracias a todos por estar conectados en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a seguir avanzando entonces con los temas que tenemos hoy. Claro que sí, esos son los mensajes donde las personas a través de Facebook lo pueden hacer y también a través de la línea telefónica 268-6033 ustedes nos pueden llamar o de pronto nos quiere escribir miparquetucasa@telemedellin.tv. Ese es el correo electrónico y ahí estamos contestando todos sus mensajes. Y es momento de saludar a nuestra próxima invitada. Saludamos a Carolina Henao, ella es la directora de la Fundación Avon Colombia. Carolina, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Hola Manuela, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes y con todos los televidentes compartiendo este espacio. Gracias por la invitación. Bien, con Carolina vamos a estar hablando de un tema que me gusta mucho como lo hemos titulado, dice no a las violencias contra las mujeres, porque es precisamente en la pasada Colombia Moda, ustedes tuvieron un desfile maravilloso que se llamaba Libertad y estaba muy asociado precisamente con esta campaña, incluso se llama Aisladas, no solas, muy asociado también con el tema que vivimos, estamos en casa, no podemos salir y de pronto se presenta la situación en que hay mujeres que se han quedado en casa con sus agresores. ¿Cómo manejar esa situación, Carolina? Con los buenos días. Hola Sandra, muy buenos días. Pues como tú lo mencionas, con motivo del aislamiento social obligatorio al que nos hemos visto enfrentados a raíz del COVID-19, pues las mujeres, gran mayoría de las mujeres han tenido que quedarse en casa encerradas con sus agresores. Y es por esto que desde la Fundación Avon para la Mujer hemos creado una iniciativa llamada Aisladas No Solas. Es una campaña pues, que la estamos llevando por el mundo entero, justamente diciéndole a estas mujeres que si bien estamos aisladas, no estamos solas. Y no solamente le estamos hablando a ellas, que es lo más importante, sino que le estamos hablando a su entorno. Les queremos dar, brindar las herramientas necesarias para que esas herramientas de contención y esas herramientas de apoyo para que pidamos ayuda, para que comprendamos que aunque estamos en la casa, podemos salir. Aquí no existen piquicédulas que valgan, no existe un aislamiento obligatorio, sino que es importante salir a una comisaría de familia, es importante tocarle la puerta al vecino, pues recurrir a nuestros familiares. Y no podemos tomar el teléfono porque lamentablemente, aunque no lo creamos, en muchos de los casos, pues las mujeres están restringidas para hacer una llamada telefónica, para mirar su celular. Entonces estamos buscando la manera de llegarles con diferentes mensajes para que ellas tomen acción, pero también a su entorno para que sepa qué hacer en situaciones como estas cuando escuchamos ruidos diferentes a los que estamos acostumbrados a escuchar. Carolina, estamos hablando, y yo por eso lo titulamos hoy así en el programa, de no violencias. Ojo, con esa S al final, porque no es un tema, no es una sola violencia. Y quiero que hablemos de estas, cómo las puedo reconocer, cómo puedo entender, porque es claro que no es simplemente la violencia cuando hay un golpe, sino que hay otro tipo de violencias. ¿Cuáles son? Muy bueno, Manuela, que lo mencionas, porque eso hace parte de nuestro propósito desde la Fundación Avon, desde esa educación y esa generación de conciencia, que las mujeres dejen de pensar, y no solamente las mujeres, sino la sociedad en general, queremos que dejen de pensar que es que no somos víctimas de violencia porque a mí no me han pegado.
porque existen otras formas de violencia. Definitivamente está esa violencia física, que es la evidente, pero está también la violencia psicológica, y es quizá la violencia más predominante, pero que lamentablemente, como no se ve, es la que más silenciosa pasa, pero es la que más marcas puede dejar. Las marcas físicas se borran con el tiempo, pero las marcas emocionales, esas marcas psicológicas quedan, y ese es el trabajo que definitivamente nosotros desde la Fundación Econ estamos haciendo en acompañar a estas víctimas de esta violencia psicológica. Pero hablamos también de la violencia sexual, y aquí vale la pena destacar algo, y es que violencia sexual efectivamente hace referencia a una violación, a un acoso, pero también ocurre en las familias y también ocurre en las relaciones de pareja. Cuando una mujer no quiere tener relaciones sexuales con su esposo, pues tiene toda la libertad y todo el derecho, o con su pareja, no necesariamente pues su esposo, pero tiene todo el derecho a decir no quiero tener relaciones, y no tiene por qué ser forzada, porque definitivamente esto tiene que ser un acuerdo. Y está también la violencia económica, que es cuando me están diciendo entrégame lo que te has ganado, entrégame tu dinero del trabajo, o yo voy a manejar tus recursos. Definitivamente ninguna de estas violencias las toleramos ni las podemos tolerar nadie en la sociedad, y es por esto que nosotros estamos llevando esta campaña educativa para que primero pues las reconozcamos, que definitivamente es un tema que al que muchos nos hacemos los de la vista gorda y nos cuesta aceptarlo, pero existen esas formas de violencia, y lo otro es para hacer entender y comprender a todos que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia. Entonces, Sandra, Manuela, nosotras tres estamos hoy aquí conversando y pues nos están viendo los televidentes, pero una de nosotras tres en algún momento de nuestra vida fue víctima de violencia, está haciéndolo o lo será. Yo creo que definitivamente esta es una realidad que ninguna de nosotras queremos vivir, y pues que es justamente nuestro propósito desde la Fundación Econ cambiar. Ahí está el llamado de Carolina, y yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, precisamente con esas estadísticas, luego también con esas formas de violencia, porque a veces es difícil, esa persona que se siente violentada, maltratada, muchas veces no sabe ni que lo está haciendo, o hace la vista gorda, o como que no es conmigo, y justifica muchos comportamientos que no son los adecuados. Entonces ese es el llamado hoy, desde Mi Parque, Tu Casa, a través de Carolina Henao, que nos está pues regalando toda esta información. Y yo quisiera también que nos contaras, Carolina, cuáles son esas líneas a las que las mujeres pueden llamar, dirigirse, pedir ayuda, y sobre todo no solo ellas, sino también ese entorno en el que se mueven, porque lo decías hace un momento, no es solamente esa mujer maltratada la que puede llegar, o sea, a tomar acción, sino también ese entorno que está sintiendo, que ahí pasa algo, en el apartamento del lado hay una escena como violenta que se puede denunciar también. Entonces hablemos de esas líneas. Sí, Sandra, antes de mencionarte esas líneas, enfatizar en lo que estás diciendo, y es esa invitación al entorno, a que dejemos de decir que la violencia, las violencias en el hogar, la violencia contra la mujer es un asunto de dos, porque definitivamente no es así, es un asunto que nos compete a todos. Entonces la invitación es a que seamos esos vecinos amigables, esos vecinos que abrazamos, no esos vecinos metiches. Tenemos que dejar de pensar que si tocamos la puerta o si opinamos, estamos siendo unos metidos. No es así, debemos empezar a cambiar esa mentalidad. La invitación es a que se comuniquen a la línea 123, que es la línea acá en Medellín, donde la línea 123 pues atiende todas las situaciones de violencia, y la 123 Mujer es donde pueden acompañar en esa ruta de acción a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia, o la línea nacional de orientación a las mujeres 155. Estas son las dos líneas que nosotros estamos acompañando y promoviendo desde la Fundación Econ, y por supuesto también invitarlos a que nos sigan en las redes de la Fundación Econ. Nos escriban por el interno, si definitivamente no quieren obviamente compartir su situación, pero nosotros podemos acompañarlos. Fundación Avon Colombia en Instagram y en Facebook, y desde allí podemos darles esa ruta de acción. Definitivamente la invitación es a no nos quedemos calladas, a que pidamos ayuda, denunciemos. Carolina,
agradecerte por este mensaje, entender que esto no es una violencia solamente del hombre contra la mujer, también hay mucha violencia entre nosotras las mujeres, entender que nosotras, cada una tiene la responsabilidad de consultar las diferentes violencias para identificarlas, porque muchas veces en nuestro hogar puede estar sucediendo, pero las pasamos por alto porque no las identificamos. Entonces ese mensaje para tener esa salud mental, para tener un ambiente en el hogar positivo, para estar pendiente de nuestro entorno y nuestros vecinos, ser responsables con lo que escuchamos y con lo que hacemos, entender que hay una línea, el 123, donde nos podemos colaborar y ayudar para que esto no siga sucediendo, para que esos números que decías bajen definitivamente y no exista más esta violencia contra las mujeres. Carolina Henao, directora de la Fundación Avon Colombia, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por ese mensaje que nos estás brindando el día de hoy, por brindarte el tiempo y asumir el reto de la virtualidad. No, Manuela, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir este mensaje con todos los televidentes, porque definitivamente esa es nuestra labor y la labor de todos y de ustedes, por ejemplo, como medio de comunicación. Pues qué rico poder transmitir este mensaje para que acabemos con esas violencias contra las mujeres, pero lo que tú mencionas es muy importante, es esa violencia en general, es que no deberíamos estar hablando de violencia ni hacia las mujeres ni hacia nadie. Y ahora con mayor razón en este aislamiento, pues que terminemos con esas violencias en el hogar, porque finalmente tenemos unos niños que terminan pues las víctimas de todo este conflicto que estamos, de todas estas tensiones y estas cargas emocionales, por las cargas en el hogar, por las relaciones mismas de pareja. Entonces es como vivir en esa armonía y buscar ese equilibrio familiar. Perfecto, muchísimas gracias Carolina por estar con nosotros, un abrazo, y me gusta ese mensaje final, no solamente la violencia contra la mujer, la violencia en general tiene que desaparecer, aprender a convivir en armonía y en paz. Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo para ustedes. Bien, Manuela, vamos a seguir y en este momento sobre todo quiero hacer una invitación a través de un video que vamos a ver de una campaña que se llama Medellín es Semilla de Vida, que cuenta las buenas prácticas ambientales que todos debemos tener. Lo vemos y ya regresamos. En Telemedellín sembramos esperanza con espacios abiertos a la luz natural. Baterías sanitarias de bajo consumo de agua. En nuestra sede contamos con una estación de encicla, con encendido de luces en oficinas por sensores de movimiento, usando iluminación LED en los estudios, ahorrando hasta un 70% de energía. Y somos un pulmón urbano por nuestro parque con 170 especies arbóreas y 18.000 metros cuadrados de área verde. Medellín es semilla de vida. Una campaña de Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y llega el momento en Mi Parque, Tu Casa, de hacer ejercicio. Y hoy vamos a enfocarnos en el yoga para manejar la ansiedad. Para eso ustedes saben que cada, bueno, un día sí, un día no, traemos a Linder precisamente para que nos haga una rutina, para que hablemos sobre estos temas de salud que nos interesan a todos. Por eso saludamos a Alejandra Manso. Alejandra es formadora de Linder, de Puntos Activos, y pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días para todos y para todas. Feliz de estar acá. Perfecto, vamos a iniciar entonces hablando de por qué el yoga nos ayuda en ese manejo de la ansiedad. El yoga es una práctica milenaria que sin duda es sanadora y tiene un elemento físico. Yo diría que un 30% de la práctica es física, y como bien sabemos, la práctica física genera una reacción bioquímica en nuestro cuerpo que ayuda a la nivelación o al balance de todos nuestros sistemas. Pero también existen otros elementos importantes dentro del yoga. Es una concepción de un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, y es a eso frente a lo que venimos hoy a tratar, ¿cierto? Como entrenamos nuestros músculos, también entrenamos día a día nuestra salud mental.
Alejandra, hola, ¿cómo estás? Hablas con Manuela Esteves. Tienes toda la razón y es así. O sea, nos falta mucho trabajar la parte mental. Si a veces descuidamos el físico, el mental sí que lo hacemos. Entonces, también es importante entender que la respiración juega un papel súper importante cuando estamos en ese momento de ansiedad. Entonces, hablemos de los pranayamas. Sí, los pranayamas son uno de los elementos más importantes del yoga. Pranayama traduce energía vital en expansión y esa energía vital es precisamente nuestra respiración. Entonces es una invitación a apagar el clip de afuera, las imágenes, las noticias y todos esos elementos de incertidumbre que tenemos ahora y a conectar por algunos minutos con lo que tenemos, ¿cierto? Con lo que somos, con ese ser interior y sin duda las condiciones materiales no van a variar porque nos sentemos a practicar yoga o a respirar, pero sí nos van a dar una concepción, una conciencia diferente de lo que está pasando y también de cómo nosotros podemos contribuir o podemos tramitar todo lo que viene por estos días. Entonces expliquemos un poquito y brevemente, Alejandra, qué es el pranayama como tal, o sea, es la herramienta, es la forma de hacer el ejercicio para que las personas se hagan una idea, los que no sepan. Los pranayamas son en ejercicios de respiración, okay. Existen muchísimas técnicas con unos objetivos diferentes y hoy la idea es practicar un pranayama que no nos va a llevar más de 5 o 7 minutos, pero que nos va a traer grandes beneficios para nuestro día a día. Muchas veces olvidamos ese signo tan importante que es la respiración, ¿cierto? Vivimos en miles de cosas y olvidamos que cómo estamos respirando, cómo estamos viviendo, porque estamos tal vez muy afuera, enfocados en todo lo que está pasando, pero no tenemos momentos como para conectar con quiénes somos. Alejandra, entonces yo creo que es momento de empezar a hacer la práctica. Yo ya estoy lista, estoy cuatro ojos, cuatro oídos para estar dispuesta a aprender ese pranayama que nos puede ayudar mucho en momentos de ansiedad. Y así no estemos en momentos de ansiedad. Cuando necesitemos hacer esa pausa, sé que nos va a servir bastante. Listo. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar un espacio que sea cómodo para nosotros. Podemos extender nuestro mat o lo podemos hacer como estoy yo acá en este momento, sentados en nuestra sala o en nuestra cama o sobre una silla. Intenta que tu columna vertebral esté lo más recta posible, lleva tus hombros hacia atrás, hacia abajo, alarga tu cuello, lleva tus manos sobre las rodillas y vas a elevar tu mano derecha al frente de tu rostro y vas a ubicar tus dedos de la siguiente forma, dejando dedo pulgar arriba, dedo meñique y dedo anular. Lo llevas al frente de tu rostro, vas a cerrar tus ojos y vas a realizar una inhalación profunda por nariz. Vas a tapar tu fosa nasal derecha con el dedo pulgar. Inhala profundo por fosa nasal izquierda. Tapa fosa nasal izquierda, libera fosa nasal derecha, exhala profundo. Inhala por la derecha, tapa fosa derecha, libera izquierda, exhala. Inhala por izquierda, tapa, libera derecha y exhala. Intenta que cada inhalación sea más prolongada que la anterior. Inhala por derecha, tapa, libera izquierda, exhala. Inhala por izquierda, tapa, libera derecha, exhala. Última vez, inhala por derecha, profundo, tapa, libera izquierda, exhala. Vas a liberar tu mano, vuelve a la rodilla, relaja tus codos un poco. Continúa con tus ojos cerrados. Conecta con tu respiración. Inhala profundo. Exhala. No dejes perturbar por ningún pensamiento que llegue a tu mente.
conecta única y exclusivamente con tu respiración. De nuevo, inhala, exhala. Lleva tu mano derecha a tu pecho, conecta con los movimientos que tienes en tu zona pectoral. Siente cómo al inhalar se expande tu pecho, se abren tus costillas y cómo al exhalar se contrae. Conecta también con los latidos de tu corazón. Conecta con la calma, con lo que tienes, con lo que eres. Lentamente abre tus ojos. Reconoce el espacio donde te encuentras. Libera tu mano, ya tus manos juntas al pecho y namaste. Namaste. Espero que lo hayan disfrutado y que lo practiquen en su día a día o en los momentos donde sientan que una emoción lo supera. Sin duda alguna les dará una sensación de calma que les ayudará a tramitar por lo que esté pasando su día o su vida. Excelente, Alejandra. Me gusta la práctica que has hecho, sobre todo también Manuela estaba muy concentrada y también haciendo el ejercicio, y muchas personas en casa, como yo, atentas a lo que tú estabas haciendo para luego en un momento de calma hacer este pranayama, me he quedado con ese nombre, que es un ejercicio de respiración polarizada, lo estabas explicando tú hace un momento. Dices que esta es una herramienta para utilizar en momentos en que de pronto estamos muy congestionados por algo, que tenemos una situación difícil, quizá también en esta época en que hay tanta tensión, tanto estrés, podría ser propicio sacar esos espacios para practicar el yoga. ¿Tú recomiendas alguna hora en particular? ¿De pronto la mañana es mejor o al final cuando ya nos vamos a acostar? ¿Una recomendación final que nos quieras dar? Pues yo recomiendo que la práctica del yoga sea que haga parte de nuestra cotidianidad, pero bajo circunstancias o situaciones de ansiedad o de estrés, sin duda anclarse a la respiración es una excelente opción como para poder clarificar nuestra mente. También bajo las circunstancias de estrés que estamos viviendo ahora, existe mucha dificultad para conseguir el sueño o para poder estar en calma a la hora de dormir. Entonces, poder practicar minutos antes una respiración consciente y tranquila va a ayudar a conciliar el sueño. El yoga se puede practicar a cualquier hora del día también. También, si lo puedes hacer en las mañanas, iniciar tu día con una intención clara, con una percepción y con una intención consciente y armonía, sería perfecto para iniciar tus días también. Alejandra, quiero agradecerte por estar aquí en mi parque, tu casa, por darnos esos minutos de respiración. Me cuenta Laura, la productora de mi parque, tu casa, que todos allá detrás de cámaras lo estaban haciendo, yo lo hice muy consciente acá. Entonces es entender que se necesita unos minutos para calmar la mente, para respirar y volver a conectarse con lo que estemos haciendo. Así que muchas gracias a ti, gracias al Linder por esos espacios que nos están brindando de mucha salud. Muchas gracias. Con todo el amor, espero volver a verlas pronto y que sigan con la práctica física y con toda la oferta que Linder tiene para estos días. Un abrazo. Por supuesto, muchas gracias. Y seguramente las personas que nos ven, esas personas mayores, los más jóvenes, ahí está la oferta de Linder para que aprovechen estos espacios también. Manu, se nos va acabando el tiempo aquí en mi parque, tu casa, pero vamos a hacer una invitación para que la gente se quede muy conectada con nuestra programación. Claro que sí. Recuerden que en Telemedellín nos escuchas y nos ves. Así que les voy a hacer la invitación que siempre les hago a las 10:30 de la mañana a través de la emisora de Telemedellín. En consulta con el doctor Orlando Hidalgo van a tratar este tema, me escribe él. Hoy se va a hablar de las funciones de la Procuraduría. ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos la Procuraduría? ¿Cuándo podemos acudir allí? Va a tener un experto que nos va a hablar de este tema. Entonces ya saben, 10:30 de la mañana. Sandrita, tú también vas a tener algún tema
en Loliando a las 11:30, ¿cierto? Sí, precisamente a las 11, cuando termina el programa En Consulta del doctor Orlando, viene Mascotas al Parque. A las personas que les gustan los animales, pues los invito para que continúen ahí con Mascotas al Parque en radio. Y luego estamos con Loliando, que es el espacio que presento yo en radio. Y vamos a hablar de la nutrición funcional, porque en este momento se están presentando muchos problemas de colon irritable y muchos problemas asociados con la alimentación. Entonces, en este espacio de 11:30 a 12, hablaremos de nutrición funcional, para que no se lo pierdan. Y en la tarde, pues también sabemos... Bueno, muy buen tema. Manu, lo que iba a decir es que después nos conectamos con las noticias de Telemedellín y seguimos. En la tarde está la hora de reinventarse. Luego tenemos la cosa pública y también pues una oferta para todas las personas que les gusta la radio. Mucho contenido aquí en Telemedellín para que usted no se desconecte y esté bien atrapado de todos los contenidos de entretenimiento educativos e informativos que tenemos y que estamos haciendo para ustedes, los televidentes que nos están acompañando muy juiciosos desde casa. Mañana nos vemos, Mi Parque a Tu Casa, 9:35 de la mañana. Un abrazo gigante, gracias a todo el equipo de producción y gracias a ustedes, los televidentes. Un abrazo, me despido acá desde mi casa. Gracias, Manu, nos vemos mañana 9:30 de la mañana en Mi Parque a Tu Casa. Un abrazo para todos.